Here's a capuchin monkey in Peru. Oops, he left. Well, it says still. Sloth? Sloth, yeah. The brown-throated, three-toed sloth. Brown-throated, three-toed sloth. Para zoo. Este es uno joven. Es una hembrita. It's young. De aquí, mira, sí. No hace nada. Este animalito fue la inspiración de Steven Spielberg para hacer E.T. E.T. That was the inspiration of Steven Spielberg. For E.T. Look the face. Yes. And the behavior. Perfect. Aquí de las axilas. Y también es un integrante de la era de hielo, ¿no? Sí, el perezoso. Pues esa... Ice Age. Se van a confundir. Ice Age. La era de hielo. Era de hielo. Ice Age. Tenemos aquí al perezoso. ¿Quieres ponerte la anaconda? Anaconda. Y este animalito es 100% vegetariano. Se alimenta solo de hojas tiernas, de diferentes especies de árboles. Entonces, las hojas. This is a zoo. Ecological zoo in Peru. There's his head. Oh, okay. He started moving once you touched him. Ellos bajan una vez a la semana para defecar. Es un momento más peligroso para ellos, muy vulnerable. Sloth, three-toed sloth. Smiley face. Yes. Está mirando, está bien. Este animalito es descendiente directo de un animal fósil que se llamaba el Megatherium, que medía 16 metros de alto y era también vegetariano, ¿no? Entonces, esta es la evolución del Megatherium. Papá, papá, papá. ¿Quieres eso? Vamos, Herman. Yeah. There's the three toes. Uno, dos, tres. He's so cute. And he's a descendant of Ice Age animals. 270.